Muy bien, nos preparamos para la evaluación. Astrid, ¿puedes leer el primer problema, por favor? La mamá de Isabel le pregunta, ¿cuánto debe ser la masa como máximo de la torta para que la balanza de la siguiente imagen esté equilibrada? Hay el valor de X y marca la alternativa que contenga sus divisores. Muy bien. Un segundo, por favor. Voy a poner estar. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a revisar este problema, el cual presenta unos datos a la izquierda como a la derecha. Me dice, halla el valor de X y marca la alternativa que contenga sus divisores. Me piden hallar el valor de X. ¿Qué operación hago para hallar un valor que no conozco? ¿Qué debo hacer? Unas. Dividir. Una suma, dividir, ¿qué hago? Dividir. Tengo uno, No. dos, tres, cuatro, cinco números. ¿Qué divido? ¿Los cinco? No. Lo multiplica. Multiplico. ¿Multiplico los cinco entonces de largo? Sumo. Sumamos. Dos, a ver. No, ya nos olvidamos. Restamos. ¿Qué pasó, ah? Miren que en la próxima semana es su examen. ¿Qué operación debo hacer para hallar el valor de un número desconocido? Una potencia, una raíz, una suma. Ecuaciones. Exacto, ecuación. Debo armar una ecuación con estos datos. Bien, así que por ahí vamos a empezar. A ver, aquí. 850 más 400 es el lado izquierdo de la balanza, es igual, ambas cantidades son iguales, representan lo mismo. 240 más 400 más X más 400. Esta es mi ecuación. Tengo un número desconocido y una cantidad desconocida. Primero que nada, debo hallar el valor total. 850 más 400, eso me da 1000, ¿cuánto? 1.250. 1250 es igual a 240 más 400 más X más 400. 1250 es igual, sumen todos estos tres números. Me da 1000 algo también. Profesor, 440. 240. Así es, 240 más 400 más 400. ¿Cuánto era? ¿Por qué lo dijeron? 1040. 1040 más X. Entonces, a partir de aquí, elaboro. Variables izquierda, entero, derecha. Ya sabemos. X es igual a. Se restan. Profesor, lo hacemos al costadito. De hecho, sugiero que sí, porque acá se supone que es para marcar, pero así de memoria no lo podemos hacer. Al menos yo no puedo hacerlo todo así de vista, de memoria. Yo sí lo hago a un costadito. Sugiero que también lo hagan así, por favor. ¿Ya? Rest sí, restamos estas cantidades. Recuerden que el positivo pasa con negativo. 210. X vale 210. Eso sí. Ahora debo hallar los divisores de X. Eso sí. Muy bien, Carlos, ¿cómo lo descubriste? Primero le dividí todos los números. 210 entre 5, 42. 210 entre 6 sale 35. Carlos, a ver, déjame ir entendiendo. ¿Has dividido todos los números ahorita nada más? Son los divisores. Sí, está bien, son los divisores, pero ¿lo has dividido todo ahorita nada más? Wow, son uno, dos, tres, son un montón. Has de ser muy hábil. Pero sí, tienes razón. Es la opción C. Una manera de comprobarlo sin tener que dividir todo es observando y analizando los criterios de divisibilidad. Eso es muy importante. 210 tiene mitad, tiene quinta, tiene tercia, tiene cuarta, tiene sexta. Con esos datos ya puedo elaborar lo siguiente. En la opción A también sale lo mismo, pero me faltan datos adicionales.
Acá sale 42, aquí no. 210 entre 5 me da 42. Tiene 42 ABA también. Por lo tanto, además que es un número alto, por lo tanto tiene varios divisores. La opción es la opción C. ¿Ya? La opción correcta sería la opción C. Muy bien. Continuamos entonces. Bien, continuemos. Es la opción C. Vamos a ver aquí. Esta es fácil. Lee la pregunta, por favor, Carlos. Doña Flor se dedica a vender papa. Si cada arroba la vende a 12 soles, ¿cuánto recibirá por vender 9 arrobas? Observa la tabla y marca la respuesta correcta. Bien, muy bien. Aquí solamente hay que multiplicar. ¿Por ahí qué me dijeron? No. ¿Alejandra? Sí. A ver, ¿qué opción me dijiste, Alejandra? A ver. La C. La C, ¿no? ¿Qué es lo que sabes? Que la C es la opción correcta. Ah, ya. Claro, simplemente hay que multiplicar nada más. La tabla muestra los datos que se están multiplicando. Sería aquí 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 4, 48 y así sucesivamente. La opción correcta es la opción C. Listo. Muy bien. Bien, continuemos entonces. Gran trabajo. Esto fue mucho más fácil que el anterior. Sigamos. Lee las siguientes situaciones y marca la respuesta. Alejandra, lee la pregunta 3, por favor. Tres hermanos compiten en una carrera de ciclismo y pasan por el punto de partida cada 8, 6 y 12 minutos. Si partieron a las 3:10 p.m., ¿a qué hora como mínimo volverán a coincidir? Bien, ¿qué debo hacer? Mínimo como múltiplo. Exacto, debo sacar el mínimo como múltiplo. Voy a tomar el número 8, 6 y 12. Recuerden, aquí debemos llegar hasta la unidad, hasta el número 1. Aquí será mitad. 4, 3, 6. Eso. Mitad. Obvio, mitad. 2, 3, 6. Mitad. 1, 3, 6. Así es. 1, 2, 3, 3, mitad. 1, 3, 3, 3. 1, 3, 3. Por último, tercia. 1, 1, 1. Multiplicando los factores. 12. 12. ¿Seguros? 24. 24. Sí, muy bueno. No podía ser 12. El 24. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. 24. Entonces, tiene que pasar 24 minutos. Bien, salieron a las 3:10. ¿A qué hora vuelven a encontrarse? 3:34. Exacto. Sí, a los 10 minutos le sumamos 24, sería 34. La B. ¿Qué lavaste? Tres y 34. Bien, eso sería todo. Muy bien, veo que hemos aprendido bien el tema de mínimo como múltiplo y divisores, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Bien, chicos, gran trabajo aquí. Muy bien, vayamos a la siguiente página. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? No, perfecto. Vamos a la siguiente. Fabiana, lee el problema de aquí, del año pasado. El año pasado, un agricultor logró cosechar 3.750 kilogramos de caja
de naranja y 780 kilogramos de mango. Para llevarlos a la capital, los colocó en cajas. Si 15 kilogramos de naranjas entraban en una caja y 6 kilogramos de mango en otra, ¿cuántas cajas necesitó en total? Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿cómo podemos resolver este problema? Para empezar, les doy una pista. No entra mínimo común múltiplo ni máximo común divisor. No es nada de eso. ¿Qué tendría que hacer yo para resolver este problema? Acepto ideas. A ver. Repito, no es... Restar. ¿Qué es lo que podría restar, Alejandra? A ver, ayúdame. 3.750 menos 15 y 780 menos 6. Bueno, ya me saldría 3.735 y 774. ¿Qué hago con esos números ahora? Dividir. ¿A quién divido? Ya. A ver, vamos, ustedes pueden. Yo sé que son inteligentes, yo sé que pueden. Tómelo como una antesala a su examen. A veces, 380. ¿380? ¿Qué cosa, Carlos? Primero dividí 3.750 entre 15, sale 250. 780 entre 6, sale 130. Lo sumé todo. Muy bien, muy bien, Carlos. Muy bien. Efectivamente, Carlos tiene razón. Como la naranja se ha repartido entre la cantidad de kilogramos, es decir, 3.750 se ha repartido entre en cajas. En cada caja entra 15 kilogramos. Como estamos repartiendo cantidades, la operación a hacer es división. Aquí sale 250. Al otro lado se hace exactamente lo mismo. Sumando ambos resultados me da 380. Muy bien, Carlos. Lo has interpretado muy bien el problema. 380. ¿Ya? Muy bien, chicos. Marquen eso, por favor. No es necesario, digamos, hacer el problema. Bueno, ya lo tenemos listo. Sí, Sí, es la opción B. Repito, para hallar la opción B debemos dividir 3.750 entre 15 más 780 entre 6. Ambas respuestas me dan el total de cajas. ¿Bien? Muy bien, Carlos. Muy buena interpretación. Gracias por tu cooperación, Carlos. Vamos a la siguiente. La opción B. Astrid, ¿puedes leer este problema, por favor? Una ciudad a las orillas del mar Mediterráneo posee tres faros que guían a los barcos hacia el puerto. El primero se enciende cada 15 minutos, el segundo cada 25 minutos. Y el tercero cada 60 minutos. Si a las 4:32 de la tarde los tres coinciden, ¿a qué hora como mínimo volverá a coincidir? Muy bien, Astri. A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Está sencillo. Mínimo común múltiplo. Claro. Vamos a el mínimo común múltiplo de 15, 25 y 60. Quinta. Podemos sacarle quinta a los tres para hacerlo más directo. Quinta. Acá es 3. 5 y 18. 5 y 14. No es 14. 12. 12, muy bien, 12. Muy bien, ¿aquí qué puedo sacar?
Tercia, podemos sacar tercia, claro. Uno, cinco, cuatro. Ahora, ¿qué sacamos? Cuarta. Podemos, vamos a sacarle mitad ya para hacerlo más ordenadito. Mitad, una, guión, cinco, guión, dos. Uno, guión, guión, perdón, cinco, guión, uno. Y por último, quinta. Uno, guión, uno, guión, uno. Perdón, sería once. Listo. Debo multiplicar los factores. La de 730. La de, es la de. Mi común múltiplo. 300. 7 y media, será sacarlos. 300. Siete, a ver, vamos a ver, vamos a ver si nos estamos entendiendo. ¿Cuánto sale esta multi, a ver, cuánto sale mínimo como múltiplo? 300. ¿600? 300. Ah, 300. 300, ya. 5 por 3, 15, por 2, 30, 30 por 2, 60, sí, 300, muy bien. 300. Estos 300 vamos a pasarlo a horas. ¿Serían cuántas horas? 432. Vamos a hacerlo en orden, ¿ya? 5 horas, muy bien. Tienen 300, lo divido entre 60, es igual a 5. Han pasado 5 horas. Entonces, si a las 4 y 32 estuvieron el primer encuentro. Muy bien, dentro de 5 horas son las 9 y 32. 4 más 5, 9. La respuesta es la opción C. A las 9 y 32 volverán a coincidir los autos. Bueno, o mejor dicho, los barcos, perdón, los barcos. Es un problema de barcos. Muy bien. ¿Preguntas acá? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, curiosidades? No. Perfecto. Vamos a ver. Ay, no, no, ¿qué pasó? Ahí está, ahora sí. Listo. Carlos, lee este problema, por favor. Sí, es la opción C. Carlos, lee este problema de abajo, por favor. Se tienen dos números, 36 y 24. ¿Cuál es el menor número positivo que hace el dividido entre los dos números no deja residuo? ¿Cuál es el mayor entero positivo que divide ambos números? Muy bien. ¿Qué tengo que hacer aquí entonces? ¿A quién voy a dividir? ¿Cómo dices, Fabiana? 36 y 24. 36 y 24, ¿lo divido entre ellos? Dividimos 36 entre 2. 36 entre 2. ¿Y por qué entre 2? Eso me da 18. ¿Qué hago con este 18? A ver. 18. Mínimo común múltiplo. Claro, hay que sacarle el mínimo común múltiplo. Claro, hay que empezar por ahí, sacando mínimo común múltiplo. 36-24. Bien. De hecho, acá son dos operaciones en una, porque hay dos alternativas. Cada respuesta se divide en dos, así que hay que hacer dos operaciones. Aquí. Obvio, mitad. Muy bien. 18-12. ¿Qué más? Mitad. Muy bien. 9-6. Tercia. Acá podemos sacar tercia. Bueno, sí. Ay, perdón, perdón. Podemos sacar tercia. Tercia. 3-2. Mitad o tercia, nos va a dar lo mismo. Da lo mismo. Vamos a poner en mitad. ¿Ya? 3-1. Por último, tercia.
1-1. Muy bien. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a multiplicar los factores. 72. A ver, un mínimo común múltiplo es igual a ¿cuánto? 72. 72. ¿Hay un 72 en las opciones? Sí, hay dos. Así que debemos decidir con cuál vamos. ¿Cómo podemos hacer eso? A ver. Claro, sacar el máximo común divisor. Claro. Ah, sí. 36-24. La primera. Acá sacamos mitad. Aquí sería 18-12. Nuevamente mitad. Mitad. 9-10. Es 72-12. Muy bien, sí, de hecho sí. Muy bien, acá tercia, acá saco 9 de 3, 3, 6 de 3, 2. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Listo, ya está. La opción A, máximo común divisor es igual a 12. La respuesta correcta es la opción A. Muy bien. Eso fue rapidito. Sí, lo hicimos. Me da a entender que han captado muy bien el tema de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Me alegro, lo han hecho bien. ¿Ya? Muy bien. Continuemos entonces. Vamos a seguir. Voy al de arriba, lo voy a borrar. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Alejandra, lee el problema de María. María compra tres cintas de diferentes colores. La primera mide 48 centímetros, la segunda 60 centímetros y la tercera 96 centímetros. Si ella desea cortarlas en pedazos del mismo tamaño, ¿cuál será la máxima longitud de cada pedazo de cinta? Ajá, ¿qué tendría que hacer? Máximo común divisor. Exacto, exacto. Vamos así a hacer que, el máximo común divisor. Así es. De los números 48, 60 y 96. Sacamos mitad. 96, muy bien. Un momento, por favor. 24. Sacamos mitad. 24. 30. 30 y 48. Bien, ¿qué más sacamos? Mitad. 12, 15, 24. ¿Qué sacó ahora? Tercia. Muy tercia. Bien, tercia. 4, 5 y 8. ¿Qué sacó ahora? No, no hay. Nada, listo. Máximo común divisor. 12. Listo. ¿Hay un 12? Sí. La B. La opción 12. B. Muy bien. Bien, niños, lo estamos avanzando en tiempo récord. Qué bueno. ¿Preguntas? ¿No? Perfecto. Vamos a la siguiente. Después de terminar, ¿puedo hacer un juego matemático? Quizás. ¿Se han portado bien? Sí. No, no creo. Bien, chicos, vamos a continuar entonces. Voy a borrar eso de aquí. ¿Han hecho su tarea de sus otros cursos también? Sí. ¿Sí? Qué raro, porque algunos me deben tarea. Ajá. Bien, continuemos. Vamos al último problema. Fabiana, léelo, por favor. Carla prepara 12 cupcakes para la fiesta de cumpleaños de su menor hijo. Si 24 son de chocolate y 28 de fresa
y los que quiere guardar en caja que contengan el mismo número de cupcakes y que sea el mayor posible. ¿Cuántas cajas necesitará Carla? A ver, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Máximo como un divisor. Máximo como un divisor, creo que sí, a ver. El mismo número de cupcakes y excede el mayor posible. Bueno, esto nos da una pista, puede ser. Así que empecemos a trabajar entonces. 52-28. Vamos a hacer su máximo común divisor. Sí, tiene que ser eso. ¿Qué otra cosa podría ser? A ver. Bueno, vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacerlo, ¿eh? A ver. Tengo mis dudas, la verdad, pero bueno, quizá me estoy equivocando yo. A ver, vamos a sacar aquí mitad. Mitad. Aquí la mitad sería 20. Mitad de 52 sería 26. Y aquí 14. Mitad. Mitad. Mitad 13. Y mitad 7. No puedo seguir simplificando. Sí, estamos haciendo máximo común divisor. ¿Por qué 52? ¿No es 24 y 28? Ah, no. Bueno, yo le puse 52 de los cupcakes. Pero 28 no es 24. A ver, vamos a ver. Si son 24 de chocolate y 28... Ah, ya, quizás por eso no cuadraba. Con razón. Quizás era por eso. 24 y 28. Ah, con razón. Sí, con razón. Debe ser eso. A ver, perdón, lo vi raro desde el primer momento. 24 y 28. Muy bien. Esto ahora sí, mitad. Esto sería 14 y 14. 12 y 14. Muy bien. Mitad. 6 y 7. 6 y 7. No más. Nada más. 2 por 2, 4. No, no es máximo. A ver, hagamos mínimo como un múltiplo. A ver. 2 por 2, 4. Saco mitad. 2 por 2, 4. 6 más 7. 6 más 7. A ver. Vamos a verlo. A ver, vamos a revisar. Me dice, los quiere guardar en cajas que contengan el mismo número de cupcakes y que sea el mayor 52 posible. 52 con 24. Por eso, 52 con 24. No. A ver, vamos a revisar el nuevo problema, ¿ya? Aún tenemos bastante tiempo. Carla prepara 52 cupcakes para la fiesta de su hija. 24 de chocolate y 28 de fresa. Los 24 y 28 me da 52, 4, sí, me da 52, sí. Los quieren guardar en cajas que contengan el mismo número de cupcakes. Muy bien. Entonces, creo que la única opción viable es hallar el máximo común divisor, que sería 4. Máximo común divisor es igual a 4. Y sumar las cantidades restantes, que son 6 más 7. 6 más 7, claro. Así, si lo agrupamos en uno solo, ya podemos meter los cupcakes en esta cajita, 13. Y 13 sí está en las alternativas, ese sí está. Así que la opción más efectiva sería la del número 13. Bien, me interpretaron bien, Alejandra. Hiciste un buen trabajo. Bien, chicos, entonces eso sería todo por ahora. ¿Preguntas, por favor? Vamos a jugar Marciánico, por favor, un ratito. A ver, un momento, Marciánico, escucha, por favor. No hay preguntas, ¿no? Todo está claro, ¿no? Sí. Muy bien, a ver, listo. A ver, entonces voy a detener aquí la grabación.